Pues soy Antonio Suárez, bueno, soy pedagogo, pero últimamente pues estoy ilustrando libros, tengo ahora enfocado mi carrera profesional más a lo artístico, ¿no? Desde dentro también de la educación, porque me interesa siempre el tratar el tema de la educación con los niños también. Hago ilustración infantil y me interesa sobre todo eso, el trabajar con... Me parece que la ilustración y los dibujos tienen una fuerza y un potencial importante para trabajar con los niños. Desde el dibujo se puede incluso trabajar temas con ellos, cómo ven la vida ellos, cómo pueden ellos solucionar sus problemas diarios, ¿no? Cómo ven muchos temas, ¿no? Esta serie que he creado, el proceso creativo ha sido un poco jugar, ¿no? Porque yo creo que es importante también, ¿no? Esa parte de jugar, pero con mayúsculas, ¿no? Y resaltado, ¿no? Que hay que, sobre todo, sacar eso de los niños, ¿no? Que esa frescura y ese jugar, ¿no? Te hace un poco, pues, al final refleja, ¿no? Que disfrutas, ¿no? Con lo que haces, ¿no? Y que no hay, que hay libertad, ¿no? No hay trabas, ¿no? Y entonces he jugado un poco con el collage, que me parece muy sugerente, mezclando un poco la acuarela, mis propias ilustraciones, con otro tipo de materiales. Y creo que el colorido invita mucho a eso, ¿no? A la diversión, a jugar un poco con eso, ¿no? Con los materiales, con el dejarse llevar un poco por esa libertad de crear. Pues esto es la ilustración de la portada de un libro que se ha reeditado en la segunda edición de Adivitijo, que está escrito por Luisa María Martín Alonso, que es escritora de aquí de Aracena. Y bueno, fue un encargo, ¿no? Porque ella es la idea que tenía de la anterior portada, ¿no? Y quería que tuviera esa esencia, ¿no? Y un poco, también un poco, va un poco de mí también ahí. Y próximamente también habrá muchas más ilustraciones, ¿no? Que próximamente también habrá otro... Hay otro proyecto con Luisa María, que es un libro de nanas, una recopilación de sus nanas, y que creo que va a estar muy bien, y va también con música, y creo que va a tener bastante acogida. Me ha sorprendido bastante, porque tanto de afluencia de público como el contenido, ¿no? Y las actividades que ha tenido, porque leyendo el programa, la diversidad de actividades que ha tenido. La exposición me parece muy, muy diversa y muy enriquecedora. Me interesa las distintas técnicas que han utilizado, los temas que se han tratado. Me parece que es importantísimo que se le acerque a los niños, ¿no? Insisto, ¿no? El mundo de la literatura, de la ilustración, que creo que es muy necesario para introducirles desde pequeños en esto, ¿no? En la lectura, ¿no? Que aprendan a ver el mundo desde pequeños, desde la lectura, y que fomente esa imaginación y esa creatividad que en un futuro les pueda servir, ¿no? para lo que quieran ser en la vida. Mi nombre es Gabriel de la Riva, participo aquí en la exposición como ilustrador de literatura infantil. Bueno, pues decir que el hecho de tener ya muchos años hace que cuando tenga uno que investigar sobre lo que tiene recorrido ya, hace que siempre tenga recursos.
De manera que cuando me pidieron participar he recurrido de mi historial a algunas de las publicaciones que han aparecido en algún libro, o también he recurrido a algunas de ilustraciones que con una intención de ilustración infantil aún no han sido publicadas, ¿no? Algunas, por ejemplo, como la de Caperucita, que aparece aquí, pertenece a un taller que hice con Ajubel, un ilustrador de origen cubano que está afincado en Valencia y hizo un curso en Málaga hace unos años en el que tuve la fortuna de participar. Decir que algunas de las ilustraciones son de una novela juvenil que se llama Mara y el enigma del litoral, y otra es de una persona muy conocida aquí en Aracena, Luisa Mari, que son estas de aquí de La Paloma y del Castillo con las Cometas. Decir que cuando yo vine a Aracena me llamó muchísimo la atención cuando en septiembre vuelan las cometas por el castillo, y desde el primer momento que la vi pensé que era objeto de una ilustración, así que quedó reflejada de esa manera. Bueno, pues me parece una iniciativa a apoyar. El hecho de que esté reunida aquí pues todas las personas que tienen un interés en torno al libro, ya sea como artistas, como creadores o como personas que viven dentro de lo que es la industria del libro, me parece muy oportuno. Es más, pienso que muchas veces distribuimos esfuerzos desde los centros escolares, desde el ayuntamiento o desde otras iniciativas, y precisamente el unirlas aquí me parece que es un esfuerzo que a todos nos apoya y que redunda en beneficio de la comunidad. Que se llama En la taberna, ¿no? De las grietas en la mesa, donde huyen las estelas del mosto, brota el verso del último fracaso. Borracha de cintura, cimbrea de tu espalda a tu muslo mi pena. Más vino pido, niña, y es solo para ver en tu boca la sonrisa y el desprecio en tus ojos. Sabores, se llama este. El de fritos congelados y pan de molde envejecido, el de las ventanas cerradas y el descuido en las papeleras, el de la cama vacía sin sudores de abrazo, es el sabor que me dejas cuando te vas. Y este tiene un poquito más de trabajo, en otro sentido, es un sonecto. Estas cosas sí que quedan mejor. Y va sobre esos escarceos también, de los que hablábamos de la culpa y eso, ¿no? Culpable de desfalco en los amores, no supe defender mis alegatos, ni presenté en su plazo alegaciones, y a destiempo objeté tan pocos datos que dejaron impune tu sentencia. Me fueron imputados dos olvidos, un trío de desgana y un partido que perdiste por mor de mi indolencia. Fui sospechoso de actos indecentes que no me incrementaron la condena, tal vez por no tener antecedentes. Y ya, con Benedicto para el paso de marcharte y dejarme con mi pena, te ruego, por favor, revisa mi caso. Dice, bueno, yo soy Fritz, soy dibujante de cómic y humorista gráfico de Cádiz.
Y bueno, he sido invitado por Carmen Marín, que forma parte de la organización y que es alumna mía en un taller de dibujo creativo que damos allí en la Fundación de la Mujer. Y bueno, la verdad es que se me apetecía mucho venir aquí por conocer a Aracena y porque, bueno, la verdad es que este tipo de eventos me estimulan mucho, ¿no? Me estimula estar rodeado de tanto libro, de tanto poeta y tanta sabiduría, pues me resulta muy estimulante. Hombre, me ha encantado ver tanta actividad, ¿no? Porque creo que es el primer año que se hace esta feria, ¿no? Según me dijeron, me ha parecido, hombre, que haya como cierto overbooking de creadores y de poetas, de ilustradores, me encanta, ¿no? Y me encanta la buena respuesta que he visto por parte del público. Bueno, yo creo que cuando se hace una feria del libro siempre el balance es positivo, porque significa que se le da un espacio a la cultura, y eso es algo pues muy positivo, y Aracena no tenía. Y bueno, empezar este año su primera edición, bueno, lógicamente todo es mejorable, pero yo creo que ha sido muy, muy bueno, muy positivo que hayamos coincidido aquí editoriales de la Sierra, de Huelva, de otras provincias, las librerías de Aracena. La verdad que yo he estado muy a gusto y, hombre, no nos ha acompañado el tiempo, pero eso no es culpa de nadie. A ver si el año que viene, el fin de semana, pues mejora, pero la verdad que muy bien. Yo agradezco mucho al ayuntamiento y a Joaquín, como que también ha organizado la feria, que me haya invitado, y espero estar también el año que viene con estos libros y con más libros nuevos, de mío y de otros autores. Bueno, pues positivo, porque por lo menos nos damos a conocer, que la gente sepa que tenemos libros, la clase de libros que traemos, y aunque el tiempo no ha acompañado mucho, porque hasta el fin de semana malo, pero en definitiva la gente ha bajado, es una cosa nueva que se lleva mucho tiempo intentando conseguir, se ha conseguido en Aracena, que es importante, y nada, que siga por muchos años más y que logremos mejorarla y hacerla cada año más importante. Muy, muy, muy positivo, la verdad, ya era hora que estuviera la feria aquí en Aracena y la verdad que es fantástico. Muchísima gente a pesar del tiempo y nada, muy, 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 muy positivo. Cosas mejorables, pero que para el año que viene seguro que se consigue. Sí, sí, además que por lo menos la satisfacción mía es de conocer a escritores, a editores, a ilustradores, y una experiencia para mí es fantástica. Y con los niños, pues nada, cuentacuentos que hemos hecho con ellos, y bastantes actividades, que también ha estado bastante entretenida, sí. Muy positiva en el sentido de que, bueno, por ser la primera vez que se hace aquí, la organización ha estado genial. Solamente habría una pequeña pega que tenía que decir, que bueno, hay que diferenciar lo que son los libros de ocasión de los libros editoriales. Para eso requerirían dos ferias distintas, el libro de ocasión por un lado, y los editores, que en definitiva, y las librerías son los que mueven, digamos, el mundillo, que no se mezclen, porque si la librería, las editoriales van a un sitio es para no hacer negocio, sino para promocionar sus libros de los artistas y tal, de los autores. Cuando se venden libros a un euro, desgraciadamente los artistas tienen que vivir y tal, pero bueno, por lo demás todo el balance ha sido muy positivo, a pesar de la climatología. Ayer fue un día fantástico. Y hoy pues también estamos ya recogiendo, como veis, y bueno, pensamos volver cuando se nos invite la próxima vez, por supuesto. Y agradecer una vez más a la organización, a nuestro amigo Joaquín, el trabajo que se ha pegado para organizar esto. Espero que el ayuntamiento siga apostando por ello y sobre todo por la continuidad, diferenciando siempre muy bien, mucho las cosas. Libro de ocasión, libro de autor, y editoriales y librerías. Y gracias por la acogida que nos habéis dado aquí en Aracena. O si hay alguno que no conozca la historia de Zulema, pues es una leyenda de Nogales, referente a una fuente, o relacionada con una fuente que tenemos, un poco abandonada siempre, de eso habla aquí. Ahí donde ahora nace el agua,
llevar allí donde siempre tuvo su alma, llora Zulema el dolor que la arrebata. Allí junto al castillo jaula de oro, allí donde el cristiano retó al moro, allí donde un padre se olvidará del cariño. Hablando con tanto editoriales, en librerías, como con los autores participantes en las presentaciones, los ponentes de las distintas charlas y conferencias que ha habido, el balance es bastante positivo. Por supuesto, al ser la primera, muchas cosas que mejorar, muchas cosas que cambiar, se va tomando nota, pero ya con ilusión y con ganas y con nuevas ideas para la próxima, o sea que hay ganas de seguir. Eso en general, un balance positivo. La verdad es que sí, estoy bastante satisfecho, sobre todo viendo cómo la gente se va contenta. Que los participantes se vayan contentos, pues es la mayor satisfacción que se puede tener en un evento de este tipo. Con ganas y con ideas para la próxima. Hombre, vamos a descansar un poquito, pero después de estos 4 días intensos, pero hay que empezar con, no con la programación, porque si no se nos va a ir más larga que la de este año, pero sí con ideas y a ver lo que vamos aportando, de ideas nuevas y los cambios que hay que hacer.